Súplicas, Dios omnipotente, y puesto que nos das la confianza de esperar en tu bondad, concédenos, por intercesión de nuestro Padre San Agustín, tu misericordia infinita. Te suplicamos humildemente, Señor, que el nuevo prior provincial no se sienta feliz por mandar con autoridad, sino por servir con caridad, y que, mostrándose a todos como ejemplo de vida, nos conduzca por el camino de la sabiduría y de la santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre Francisco Javier Jiménez, el servicio que ha prestado a la provincia, a la orden, en este segundo trienio de su mandato, y agradecerle a él, al Consejo Provincial, a los vicarios, a los delegados, a los priores y todos aquellos que han prestado un servicio de gobierno. Al terminar ahora este trienio y comenzar un nuevo periodo en la historia de la provincia, pues creo que hay que reconocer el esfuerzo que supone en estos momentos, en esta situación de la provincia, lo que ha realizado pues el padre Francisco Javier y todos los demás miembros del Consejo Provincial. No sé, son muchas las circunstancias, los momentos en que surgen dificultades, y también quiero agradecer expresamente la colaboración que ha prestado no solo a la provincia, sino a toda la Orden, siendo miembro de la Comisión de Revitalización y Reestructuración, y también en todas aquellas ocasiones en que he pedido colaboración y ayuda a él y a todos aquellos que han prestado un servicio de gobierno. Que el Señor les bendiga y que les premie el esfuerzo y el sacrificio que han hecho. Muchas gracias, Padre Javier.